Somos Natalia Gómez y Luis David Chica. Bienvenidos a la segunda edición del informativo escolar El Noticioso, para Jones Biodiverso, donde tendremos la oportunidad de disfrutar de la magia de nuestro territorio. Así es, hoy les contaremos todo lo relacionado con el corredor del oso andino y los avistamientos que se han presentado últimamente en nuestra zona. Cabe destacar que este informativo ha sido posible gracias al proyecto ambiental denominado Farallones Biodiverso. Lo disfruto, lo valoro y lo conservo. Aprobado por la Secretaría de Participación Ciudadana en el marco de la convocatoria Ideas en Grande, que se viene adelantando en alianza con la Junta de Acción Comunal y nuestra institución. En el suroeste antioqueño se viene adelantando el proyecto de monitoreo comunitario del corredor biológico de los andinos, donde se han instalado varias cámaras trampa en los puntos estratégicos para reconocer la fauna asociada a esta especie. Se han desarrollado varios talleres y además se instalarán dos cámaras trampa más desarrollando este proyecto de Farallones Biodiverso. Un plancito de ordenamiento que es el de producción. ¿Dónde siembro qué? ¿Dónde siembro café? Porque el suelo me sirve para café. La corporación viene desarrollando un proyecto y un programa que se conoce como Abrazando Montañas, ¿cierto? Abrazando Montañas es una iniciativa nuestra alrededor del corredor de conservación de oso andino. La intención es fortalecer todos los procesos y consolidar este corredor para la conservación de esta especie que es tan importante para el departamento de Antioquia, Colombia, y las áreas de distribución del oso andino, pues que valga la pena reseñar, que está desde Venezuela hasta el norte de Argentina, y es el único oso que tenemos en Colombia, ¿sí? Sí, venimos, desarrollamos actividades, por ejemplo, como la conformación de herbarios con los pelados de primaria, con los niños de cuarto, quinto de primaria, para que ellos conozcan las plantas que están en sus predios, en las casas donde viven, la forma como la mamá, el papá, la familia de ellos las usan, para qué las han usado y la importancia de conocer el territorio, ¿cierto? Esas actividades de conocimiento y reconocimiento del territorio buscan que los niños, los jóvenes, reconozcan que hay unas áreas protegidas, ¿sí? Como lo es la Reserva Forestal de Farallones, Farallones de Citará. Mete a la maraña, pero grave. Acércalo, no acerca, claro. Oiga, ya. Chimba como a tres cuando. La institución educativa, acompañando al proyecto PRAE, están desarrollando un proceso de compostaje. Hoy les contaremos acerca de lo que se viene realizando. Así es, actualmente en nuestra institución venimos haciendo un proceso de compostaje gracias a un compostador que entregó como dato la empresa Nuestro Aseo del municipio de Ciudad Bolívar. Gracias a esta podemos realizar un abono más orgánico para fortalecer nuestra huerta. Donde hay osos como yo, hay bosques. Donde hay bosques, hay agua. Donde hay agua, hay vida. Recordemos ahora un tema de grata importancia que alude al oso andino. En Embera y Echamí somos territorio huí. Señor oso Kumari, ya salió el sol, ya salió el sol. Despiértese pues, vamos a comer por medias y plantas y mucho camote. Para cuidar.
A continuación, les mostraremos el proyecto Piragüero y algunas de las acciones ambientales que se están desarrollando en la sede Alto de los Jaramillos de la Institución Educativa Rural Farallones. Para ello, tenemos al estudiante Matías Jaramillo. Adelante, Matías. El día de hoy les mostraré cuáles son los proyectos que actualmente se desarrollan en nuestra institución que fomentan una cultura ambiental de un territorio. Proyectos Ondas. Proyectos de investigación en los cuales actualmente trabajamos son Ambientalistas de Corazón y en Armonía con la Naturaleza. Ambientalistas de Corazón tienen la pregunta de investigación de qué manera se relacionan los niveles de lluvia con la práctica de siembra de café, con los deslizamientos que han ocurrido en los últimos 3 años en la vereda Alto de los Jaramillos. La Armonía con la Naturaleza tienen otra pregunta: ¿cuál es la incidencia sobre el vertimiento de aguas residuales en la presencia de los macroinvertebrados de la quebrada Los Chorros de la vereda Alto de los Jaramillos? Toman un registro general. Tenemos un grupo denominado Guardianes de la Naturaleza con apoyo de Corantioquia, que busca concientizar a la gente de no contaminar el medio ambiente y de buscar una cultura ambiental. Nos encontramos con el compañero Danilo Correa Gómez. ¿Cómo ha sido la experiencia manejando el compost y la huerta? Muy chévere, porque sabemos aprovechar los residuos orgánicos para aportarle a las plantas en lo orgánico. Amigos del Noticioso, nos encontramos aquí con Danilo y él nos va a explicar para qué sirve y cómo se usa. Por primero, la compostera nos la obsequió la empresa de aseo de Ciudad Bolívar. La compostera es un tambor que almacenamos los residuos orgánicos de nuestra institución para que se descompongan y así llevarla a suministrar las plantas. Desde la sede Alto de los Jaramillos estamos en el Noticioso. Encontramos con Edwin Moreno Sepúlveda. Edwin Moreno, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia manejando este vivero. Ha sido muy buena porque estamos sembrando las plantas para ir a reforestar la fuente hídrica de Los Chorros. Y cuéntanos qué semilla de árboles tienen aquí. Tenemos guayacanes, de guamo, de laurel, de matarratón. Y yo le quiero aconsejar a las personas que siembren árboles. ¿Para qué? Para que los árboles grandes amarran mucha tierra, para que no causen tantos deslizamientos. En la sede Alto de los Jaramillos les informó para el Noticioso Matías Posada Jaramillo. Así es, a cuidar nuestra biodiversidad, para conservar nuestras especies y nuestra flora nativa. Pensando en esto y en la conservación del hábitat de los ondinos, los estudiantes de grado cuarto vienen adelantando una hermosa labor. Desde el año 2018 hemos venido participando en iniciativas que promueven el reconocimiento y aprobación de nuestro territorio. Nos han acompañado la Corporación Gaia en el marco del proyecto. Se dio un taller de un inventario de las plantas cercanas a nuestras casas, teniendo en cuenta los nombres comunes y los usos que se les da en la región. Para esto se nos regaló un herbario y nos capacitaron sobre cómo recolectar las hojas y de qué manera las organizamos. Nuestro grupo está conformado por 23 estudiantes que fuimos seleccionados por Corantioquia para ser parte de un proyecto denominado Guardianes de la Naturaleza. El proyecto se cuenta con una asesoría y un funcionario con Antioquia y el docente Yamil Gallego. El propósito es generar conciencia ambiental sobre nuestro territorio y de igual manera conocerlo. Fue una experiencia muy bonita ya que las familias se vieron involucradas en la actividad. Fue un trabajo colaborativo, los estudiantes compartimos los resultados, lo cual generó un mayor reconocimiento de flora local. Cabe anotar que aún seguimos enriqueciendo el herbario, la idea es tener mayor número de especies identificadas. Recuerda que soy una especie sombrilla, ¿sabes por qué?
No, déjame pensarlo. Ya sé por qué, ya sé por qué. ¿Por qué nos protege? ¿Por qué nos protege? Y al bosque también, y al bosque también. Riega la semilla, riega la semilla. Y nos da de beber, nos da de beber. Agua pura y saludable, agua pura y saludable. Que nos hace bien. Vives entre las rocas y tienes este nombre por dos razones. La primera, porque rupícula se deriva del latín rupes, que significa roca, y peruvianus, que significa Perú. Ahora les compartiremos a ustedes el premio Decisión Vía, que se ganó nuestra institución el año pasado. Sí, David, es muy importante este premio, ya que demuestra todo el compromiso que tenemos por el mejoramiento de nuestro bello territorio y nos apoya a seguir haciéndolo. El día de hoy nos encontramos con Esteban Arenas García. Esteban, cuéntanos cómo fue tu experiencia el día de la premiación. Hola Jorge, el año pasado tuve la oportunidad junto con algunos compañeros de la institución de participar en el Teatro Pablo Tobón Uribe por un premio Distinción Vida por parte de Corantioquia. Fue emocionante el momento desde que se nominaron las instituciones postuladas en la categoría Proyectos Ambientales Escolares. No olvido el momento cuando abrieron el sobre con la institución ganadora, la nuestra. Ahí aprendí que sí vale la pena defender nuestra cultura ambiental. Gracias Esteban por ese mensaje. Informó Jorge Cano para El Noticioso. Bye bye. En nuestro corregimiento hay jóvenes comprometidos con el reconocimiento del medio ambiente. Hace varios años, Sebastián Berrío y Jorge Cano han venido desempeñando la labor de realizar un inventario de las aves del corregimiento. Para ello, Jorge nos contará acerca de lo que se está realizando. Amigos del Noticioso, quiero contarles que las aves son animales que, pese a su belleza, muchas veces pasan desapercibidos. Están presentes en nuestra vida cotidiana y en todo el entorno, desde potreros a zonas arboladas hasta frondosos bosques. Son tan abundantes que se nos han vuelto parte de nuestro paisaje. Pero, ¿qué tienen estos emplumados para ofrecernos? ¿Qué secretos esconden en su canto o su vuelo que amerita ser observados? Cada una de las 312 especies de aves que han sido registradas por el momento en el corregimiento San Bernardo de los Farallones tiene historias que contar. Historias que revelan el pasado de esta escarpada región ubicada en los Andes occidentales de Colombia, pero también en el presente, y la huella que nosotros, los seres humanos, hemos dejado sobre el entorno y por lo tanto sobre ellas. Para mí una de las historias más significativas es la del águila real de montaña, de nombre científico Spizaectus isidori, una imponente ave rapaz que habita en los bosques de los Andes suramericanos, y que cumple un papel muy fundamental en el ecosistema, controlando la población de mamíferos y algunos reptiles. Lamentablemente, la deforestación causada por el hombre ha hecho que se pierda el 60% de su hábitat, y la cacería ha contribuido a disminuir su población a cerca de 250 individuos en Colombia. Una cifra muy baja para una especie tan importante. Esta águila es una ave que se considera en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y que, sin embargo, tenemos el privilegio de que exista en nuestro corregimiento. De la preservación de los bosques, que son su hábitat, depende de que esta especie continúe volando majestuosamente sobre nuestros cielos. Uno de los hechos que más impactó entre la juventud fue la realización de tres espectaculares murales ambientales. Así es, que viva el arte. Hoy esos murales nos representan a nosotros los estudiantes. San Bernardo de los Farallones se llevó a cabo el décimo día ambiental, el cual busca concientizar a toda la población del cuidado del medio ambiente. Ahora Natalia nos compartirá su experiencia durante esta actividad. Así es, David, es una gran labor la que se está desarrollando. Nos encontramos ahora con el estudiante Larry Rivera. Larry, cuéntanos, ¿qué aporta esta iniciativa a nuestro corregimiento? No, el mejoramiento de todo el medio ambiente
todos esos paisajes que hemos por aquí es gracias a eso. La profesora ahora hizo un gran aporte y sí, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, Larry, ahora comparte con nosotros un mensaje que motive a la juventud y a todas las personas que nos ven. A ver, que primero lo hagan en casa, porque todo eso aparte de la casa, porque si uno, por ejemplo, siembra un árbol, le está sembrando vida. Y quiero que todas las basuras, por ejemplo, que ellos, y que menos plástico, siempre menos plástico. O, por ejemplo, si una bolsa negra, en el, por ejemplo, un supermercado, que la reutilicen y que no consuman tanto. Por ejemplo, cojan bolsas normales de cargadera, de lo de uno puede ser un ejemplo, y que lo hagan constantemente, que no, o cojan una estopa normal y no tanta bolsa negra, porque eso nos está acabando con nuestro planeta. Ok, muchas gracias. Entonces nos despedimos y les dejamos a ustedes el importante mensaje de cuidar el medio ambiente. Tengan más cultura ambiental. Con este mensaje finalizamos nuestro informativo El Noticioso. Esperamos que todos los mensajes que les dimos a ustedes sean de gran ayuda para que se comprometan más con el cuidado del medio ambiente. Y recuerden, chicos y chicas, para Jones Biodiverso, lo disfruto, lo valoro y lo conservo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.